En este vídeo vamos a trabajar 5 ejemplos de circuitos de conocimientos básicos correspondientes al tema 2. En el primero de los circuitos se nos pide calcular el equivalente Thevenin entre A y B usando solo eliminaciones y transformaciones. Para ello, comenzamos dándonos cuenta de que tenemos un generador ideal de corriente en serie con toda esta, con estos dos elementos y que, por lo tanto, se pueden eliminar. Bien, para asociar este generador de corriente con este generador de aquí, lo que haremos es aplicar, pues, sustitución de generadores a esta parte de aquí. Y el circuito que obtenemos, por lo tanto, sería, pues, el generador de 3 amperios. No dibujamos ya esta zona que queda eliminada y este circuito, al transformarlo, pues tendremos aquí un generador de valor 6 dividido por 3, la resistencia de 2 ohmios, perdón, de 3 ohmios y la resistencia de 3 ohmios. Terminal A y el terminal B. Vemos ahora que estas dos resistencias están en paralelo, 3 en paralelo con 3, dos resistencias de igual valor en paralelo es la mitad de su valor y tenemos dos generadores de corriente en paralelo, por lo tanto se suman 3 amperios más 2 amperios igual a 5 amperios. Sumando los generadores, por lo tanto, vemos que tenemos 5 amperios y aquí 3 medios entre A y B. Y para obtener el equivalente Thevenin, aquí ya tenemos el equivalente Norton, lo único que nos hace falta es aplicar sustitución para pasar a un generador real de tensión y el valor de la pila será 5 por 3 medios, es decir, 15 medios es la tensión Thevenin, 15 medios voltios, y la resistencia Thevenin es directamente 3 medios de voltio. Y queda ya calculado el equivalente de Thevenin entre A y B. En este segundo ejemplo, se dice, en el circuito de la figura, calcula la corriente y resolviendo un circuito con una única malla. Para ello, tendremos que simplificar dicho circuito al máximo. Entonces, lo primero que observamos en este circuito es que tenemos aquí un generador de tensión ideal en paralelo con toda esta rama. Y podemos empezar, pues, eliminando toda esta zona de aquí, que no afecta al valor de la corriente. Lo mismo ocurre con esta resistencia que está en serie con el generador de corriente. Y por lo tanto se puede eliminar. Bien, si hacemos eso para resolver un circuito con una única malla, lo que tendremos que hacer es aplicar aquí sustitución de generadores, ¿vale? Para pasar a un circuito en el que tengamos solamente una única malla con generadores de tensión y hayamos respetado la corriente I, que no ha desaparecido en todas estas transformaciones. Bien, realizando las correspondientes transformaciones, por lo tanto, tenemos aquí el generador de 5 voltios, la resistencia de 5 ohmios, la corriente I, que no ha desaparecido, y aquí el generador, que pasa a ser, pues, los 3 ohmios en serie y el generador de tensión en la misma dirección, y aplicando sustitución de generadores tenemos 3 por 3, pues 9 voltios. Aquí tenemos tierra, aquí tenemos tierra, y como bien sabemos, pues las dos tierras están unidas. Tenemos ya, por lo tanto, un circuito con una única malla. Aplicamos el método de mallas para calcular la corriente y su VA. Tenemos aquí 5 voltios. Tenemos aquí 9 voltios. Aquí en sentido contrario, 5 por la corriente que es única y su VA. Y aquí 3 por y su VA. Y aplicando el método de mallas, es decir, la segunda ley de Kirchhoff a esa malla, pues tenemos que 5 menos 5 veces I sub A, menos 3 veces I sub A, menos 9, es igual a 0. Y por lo tanto, menos 4 es igual a 8 veces I sub A, y la corriente I sub A es menos 0,5 A, que es precisamente la corriente I que se pide en el ejercicio. En el siguiente ejemplo, tenemos el circuito de la figura, en el que esta zona es un circuito resistivo, tenemos un generador real y se dice que en el circuito de la figura se miden 20 voltios.
se pide calcular el valor que debería tomar la resistencia R para que el circuito resistivo, es decir, esta zona de aquí, disipara 5 vatios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es este circuito, cuál es este circuito resistivo. Y para eso nos basamos en los datos que nos dan el enunciado. Como sabemos que el circuito es equivalente a una única resistencia, pues lo que vamos a hacer es sustituir el circuito por su equivalente. 10 ohmios y aquí una única resistencia. Y calcularemos esa resistencia equivalente, pues sabiendo que esta tensión de aquí, en rojo, esta tensión de aquí son 20 voltios. Si esta tensión son 20 voltios y aquí tenemos 30 voltios, pues en la resistencia de 10 ohmios tenemos que tener 10 voltios y por lo tanto directamente podemos calcular la corriente I sub 1 aplicando la ley de Ohm en esta resistencia y dicha corriente I sub 1 serán pues los 10 voltios igual a 10 ohmios por la corriente I sub 1, I sub 1 será 1 amperio y por lo tanto conocida la corriente y conocida la tensión, pues aplicando de nuevo la ley de Ohm, pero ahora a la resistencia equivalente tenemos que los 20 voltios serán la corriente I sub 1 por la resistencia equivalente, esa corriente I sub 1 es 1 amperio y por lo tanto la resistencia equivalente son 20 ohmios. Bien, conocida la resistencia equivalente, vamos a ver cómo resolver lo que nos piden en este circuito. Es decir, qué valor debería tener la resistencia R, ahora va a ser una incógnita, para que el circuito resistivo consuma 5 vatios. Es decir, que en este caso el generador no ha cambiado, siguen siendo 30 voltios, ahora la resistencia R es desconocida y el circuito resistivo no ha cambiado. Es decir, siguen siendo ahora ya los 20 voltios, los 20 ohmios, perdón, que hemos calculado en el caso anterior. Y lo que sí sabemos es que aquí se consumen 5 vatios. Si llamamos I a la corriente que circula en el circuito, pues sabemos que la potencia que se consume en el circuito resistivo tiene que ser la potencia, deberá ser igual a R por I al cuadrado, en nuestro caso los 20 ohmios por la corriente al cuadrado y sabemos que son 5 vatios, por lo tanto la corriente I son 5 entre 20, 1/4 y la corriente I podrá ser más o menos 1/2 de amperio. Pero lo que está claro es que si solamente tenemos un generador en esta dirección, la corriente solamente puede circular en este caso en esta dirección. Y por lo tanto, esta segunda solución no es posible y la corriente I es de 0.5 A. Bien, conocida la corriente I, podemos calcular ya el valor de la resistencia, ya que si la corriente es 0.5 A, esta tensión de aquí, esta tensión V, tendrá que ser igual a 0,5 amperios por 20 ohmios, es decir, son 10 voltios. Y conocido que esta tensión son 10 voltios, esta tensión de aquí serán 20 voltios. Y aplicando la ley de Ohm, pues tenemos que esos 20 voltios serán igual a R por los 0,5 amperios y la resistencia R será, por lo tanto, 20 entre 0,5, pues 40. En el ejemplo 4 se dice, en el circuito se miden la tensión de circuito abierto y la corriente I con los generadores apagados. Es decir, que hemos medido en estas circunstancias esta tensión y en estas circunstancias con los generadores apagados esta corriente. Y basándonos en esos datos tenemos que calcular la corriente I sub 1 al encender los generadores. Vamos a interpretar estos dos datos que nos dan aquí. El primero es bien sencillo, ¿no? Tenemos un circuito en el que dejamos el circuito entre los terminales A y B, el circuito abierto, y medimos la tensión. Por lo tanto, esa tensión, por definición, es la tensión Thevenin entre A y B, 10 voltios. En este segundo caso, lo que hemos hecho es apagar los generadores. Si apagamos los generadores, ¿el equivalente total del circuito qué es? Pues simplemente su resistencia Thevenin. ¿Por qué hemos apagado los generadores independientes? Y
Y por lo tanto, aquí lo que nos queda es un circuito cuyo equivalente es la resistencia Thevenin, que al conectarlo entre un circuito que tiene 4 kiloohmios y 5 voltios, pues da lugar a una corriente I de 1 miliamperio. Bien, en este caso, pues esa corriente I de 1 miliamperio, de 1 miliamperio, aquí la he indicado en sentido contrario, es decir, en este sentido de aquí, esa corriente I de 1 miliamperio se puede calcular de forma bien sencilla, porque tenemos un generador y dos resistencias en serie, por lo tanto, esa corriente I de 1 miliamperio tiene que ser los 5 voltios dividido por la suma de la resistencia, es decir, 4 kiloohmios más la resistencia Thevenin, y si esta corriente es de 1 miliamperio, pues esta resistencia de aquí tendrá que ser 5 entre 5 kiloohmios, pues es decir, 4K más RTH serán 5 kiloohmios, y la resistencia Thevenin será de 1 kilo. Es decir, que en estos momentos ya conocemos el equivalente Thevenin del circuito C, y para resolver la corriente I que se nos pide en este circuito, pues lo que podemos hacer es resolver dicho circuito utilizando el equivalente Thevenin. Aquí tendremos un kiloohmio, aquí tendremos la tensión Thevenin que son 10 voltios, y este es el equivalente del circuito C entre A y B, al que conectamos 4 kiloohmios y aquí 5 voltios. Y queremos ahora calcular esta corriente en este sentido y su curva. Bueno, pues planteamos el método de mallas para calcular la corriente I1, que en realidad es la corriente de malla I suba. Aquí tenemos 10 voltios, aquí tenemos 5 voltios, y aquí en sentido contrario de la corriente, pues 4K por I suba, y aquí 1K por I suba, y por lo tanto la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff en dicha malla, pues nos dice que 10 menos 1K por I suba menos 4K por I suba menos 5 son 0, es decir, 5 igual a 5K por I suba, y la corriente I suba es 1 miliamperio. En este último ejemplo se pide calcular la resistencia de entrada Rin para el circuito de la figura, con la dificultad adicional de que tenemos aquí la fuente 2V1 que depende de la tensión V1, es decir, tenemos una fuente controlada. Bien, para empezar, observamos que esta resistencia de 10 ohmios está en serie con un generador ideal de corriente y por lo tanto se puede eliminar. Y además, para calcular la resistencia equivalente entre dos terminales, lo primero que hay que hacer, el primero de los pasos, es apagar las fuentes independientes. Entonces, si apagamos las fuentes independientes, el generador de corriente queda en circuito abierto, el generador de tensión queda en cortocircuito, y entonces entre A y B, para calcular la resistencia equivalente, el circuito que nos queda son 10 ohmios. Hemos apagado aquí el generador, hemos eliminado aquí la resistencia y dejamos en circuito abierto este otro generador. Y aquí tenemos 10 ohmios y una tensión de valor 2V1. Y la tensión V1 que va desde este punto hasta este punto, pero como esto es todo un cable, pues es la tensión que tenemos en la resistencia de 10 ohmios. Esta es la tensión V1. Bueno, pues para resolver este circuito nos queda un circuito con una única malla, que podemos resolver por el método de mallas, con la dificultad de que tenemos una fuente controlada. Introducimos a la entrada un generador de tensión de valor V sub I y resolvemos por el método de mallas I suba. De forma que si esta es la corriente I suba, la tensión en la resistencia serán 10 veces por I suba, esta tensión en esta resistencia serán 10 veces por I suba, y por lo tanto ya tenemos en función de I suba la variable V1. En esta fuente tenemos 2V1 y aquí tendremos VI. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que VI menos
10 veces I sub A menos 10 veces I sub A menos 2 V sub 1 es igual a 0. Y recordamos que V sub 1 es 10 veces I sub A. Y con esto ya tenemos resuelta nuestra fuente controlada. Y por lo tanto tenemos que V sub I es igual a 20 veces I sub A más 2 V 1, que como hemos dicho antes, pues sería 2 por 10 I sub A, es decir, 20 I sub A. 20 I sub A más 20 I sub A, pues son 40 veces I sub A. Y tenemos que la resistencia de entrada, esta Rin de aquí, ¿será qué? Pues la resistencia de entrada será la tensión que tenemos a la entrada dividido por la corriente que tenemos a la entrada, que es la propia I sub A, que directamente nos sale de esta ecuación de aquí. VI entre I sub A son los 40 ohmios que vemos ahí. Esta es nuestra